Everybody is kung fu fighting. Your mind becomes fast as lightning. Although the future is a little bit frightening, little bit frightening. But the night that you're riding, you're a diamond in the rough, a brilliant ball of clay. You could be a work of art if you just go all the way. Look out! Now what would it take to break? I believe that you can bend. Not only do you have to fight, but you have got to win. Cause everybody is kung fu aéreo. Por favor, sople. Yo no vivo nunca. Estoy en servicio de mis compañeros y hay un accidente y tengo que curarlo a alguien, pues no lo puedo curar. Por favor, sople aquí. Vale, ya vale. Voy a comprobar su nivel de alcohol. Si me vuelvo, pero que si me vuelvo, tengo que curar a la gente y no poder hacer porque no lo puedo curar porque el corazón y se lo pincho. Bueno, señor. Veo que usted da 0,74. Está en el límite. No puede ser, yo. Está en el límite. Yo no he vivido nada. Mira, tengo aquí una botellita, pero es alcohol etílico. Alcohol etílico para las heridas. ¿Vale? Es para las heridas, señora gente. ¿Lo sí, veis? Sí. Es todo legal. No es whisky ni nada de eso. He ido al bar, pero porque había uno que se había hecho un esguince. Había un hecho que se había hecho un hombre que se dieron un esguince, se ha roto, y yo he ido a curarle con una venda y alcohol etílico. Igual la máquina salta por eso, señor gente. No pasa nada porque está usted en el límite, o sea, puede seguir conduciendo. Ah, pues muchas gracias, señor gente. Pero no se lleve mi licor. Bueno, señor, hasta luego. No se lleve usted. Hasta luego, señor. Oiga, señor agente, por favor, no me. mi búculo, no me lo quite, por favor, tengo que atender a los ciudadanos de Arte. ¿Qué vehículo? Yo no veo ningún vehículo por aquí. ¿Dónde está? ¿Estaba aquí? Un vehículo. Oiga, y vive. ¿Dónde está? Y estaba aquí, era naranja y blanco. ¿Dónde está? Yo no lo veo. Señorita, ¿ha visto usted mi vehículo? Señorita, oiga, está usted un poco delgada, no tendrá problema. Deja a la señora que está ganándose el sueldo, por favor. Vale, nada, ahora. Parece usted un buen día de servicio a la gente. No soy borracho, yo no voy borracho nunca, yo no bebo nada. Señor, hasta luego. Adiós, señora gente. Cuidado con las cabezas, cuidado con las gaviotas. La metallita no me la quitéis, por favor, eso para cazar ciegos. Ya lo sé, compañero, pero es que ha atentado usted contra mi vida. A ver, vamos a ver qué podemos hacer. Voy a llamar un momentito a Lola para que me compruebe a ver qué tipo de delitos tiene usted y vamos a ver qué podemos, hasta dónde podemos llegar. Es el primer delito que hago, ¿eh? Hombre, para ser el primero tiene usted dos. Ya le comento. Por ahí vamos un poco mal. Ya. Ah, entonces tengo que tener uno. Se ve que le ha ido bien a usted, le ha ido bien y claro, lo ha vuelto a intentar, pero ya ha visto que si la policía no es tonta, vemos un cigarrillo aquí, vemos una colilla aquí encima, el otro día vi yo una aquí, estaba aquí apagada y dije,
aquí ha fumado alguien. ¿Sabe usted? Pues yo soy un policía inteligente y competente. Yo veo cualquier cosa así y digo, vengo aquí, veo el teléfono descolgado, ¿no? El otro día veo el teléfono descolgado. Digo, si sigue descolgado, si nos llaman, no va a sonar. Me doy cuenta de esas cosas. Cuando otros no, yo sí. Lo entiendo perfectamente. Se le ve, señor. Claro. Entonces, bueno, vamos a hacer una cosita. Ya que está usted en el paro, voy a llamar un momento por teléfono a Rajoy a ver si le puedo conseguir algún segundito, ¿eh? Yo de ese no quiero nada, ¿eh? A ver, señor Rajoy. Primero de todo, buenos días. Vale, una vez dicho ya esto, ¿podría ser usted tan amable de darle algún tipo de trabajo, algo, lo que sea? Ya. Ya lo entiendo. ¿Qué dice? ¿Cómo que se jodan? Pero ya hablaremos usted y yo, ya. Nah, este tío es un cabrón. ¿Para decirle que somos funcionarios? Ven la cara, que es un cabrón. Antes podíamos almorzar 3 veces al día y ahora nos los han quitado. Ahora es nada más que podemos almorzar una, como la gente normal. Entonces, ¿para qué soy yo funcionario? Es que no. No, yo tampoco me lo explico. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a la vida, pobre. Vamos a hacer una cosita, le vamos a hacer un descuento. Le vamos a hacer un descuento por Navidad atrasado, ¿de acuerdo? Entonces tiene usted una multa de 50.000. Voy a hacer como que no le he visto disparar. Voy a hacer como que usted al dar volteretas por ahí por el suelo, retorciéndose, me dio la sensación de que apretó el gatillo más con el estómago que con... Entonces digo, va, no ha disparado. Vamos a hacer como que no ha disparado y no le voy a requisar el arma. Y le voy a hacer un descuentillo, ¿eh? Le voy a descontar 20.000 dólares, que parece que no es nada, pero es, serlo, es. Entonces se le va a quedar la multa en 30.000, que mi compañero Cuervo le va a pasar ahora mismo, ¿de acuerdo? Encantado, señor. Soy una bellísima persona, se lo repito. Tiene usted 2 intentos para pagar la multa, caballero. ¿Cómo bien ha dicho mi superior, tiene 2 intentos. Si después de la segunda nos rechaza... Vale. Muchas gracias por su... Como puede ver, sus delitos han prescrito, caballero. Tiene usted el historial limpio de nuevo. Ahora sí le recomendamos que se pase usted al lado, deje usted el lado oscuro, ¿eh? Se pase usted al lado bueno. No, nosotros. ¿Eh? A ver si me da un trabajillo, vamos, porque ya sabes cómo está la cosa. Claro, caballero. ¿Has comprobado las cosas que tenemos que comprobar, Cuervo? Yo creo que no le dio tiempo a robar, pero bueno, hay que comprobarlo, caballero, eso sí, ¿eh? Vamos a mirarle la mochila. A ver si le dio tiempo de meter lingotes dentro. ¿Tiene usted 3 lingotes de oro en la mochila? Ahí, casi usted un poco... No, pero eso lo he encontrado cuando salió por ahí. Ah, vale. Vale, pues nada, suéltelo y ya está. Queda usted libre, intenté ser más bueno otro día, que ya le digo, la policía no es tonta. Nos miramos aquí, vemos la colilla y es que de momento nos damos cuenta de que alguien ha fumado. Después de una colilla de porra aquí en el... Voy a un cuartelillo. Bueno, caballero, pase usted buen día y sea más bueno en el futuro. ¿Habéis disparado alguna vez vosotros, Soler, desde comisaría? No. Ahora sí. Déjame los manguitos por ahí, ¿vale? Déjame los manguitos. Disparado ahí. Sí. Joya. Pero no sé de dónde, ya son de mi lado. De arriba del edificio. Un poco bestia lavando el coche, ¿eh? Vale. Ya se ha parado. Mierda, sí, te... Yo estoy debajo. Esa forma, Julio, de lavar el coche. Hombre. Eso le cuesta dinero. Eso le cuesta ahora dinero al alcalde. Tiene que traer una grúa aquí para subir el coche otra vez para arriba. Nada, tranquilo, soy amigo del alcalde, no se preocupe. Mata uno ya. ¿El tine, pare? Sí, hombre, los cojones. ¿Qué es lo que ha pasado? No me dices que me pare, me voy a parar. Ya, eso siempre pasa. Si me paro, me multan. Yeah.
señor. No. Déjenme tranquilo, déjenme tranquilo. Yo no he hecho nada. ¡Abusones! ¡Ah! ¿Pero esto qué es, por Dios? ¡Ah! ¡Ah! ¡Déjenme tranquilo! ¡Cabrones! ¡Abusones! ¡Dejarme! ¡Casa! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Que yo no he hecho nada! ¡Si es que no me habéis dado tiempo! Señor, ¿dónde iba tan rápido? ¡Abuso policial! Aquí no hay ni cruces ni casa, señor Etine. Esto es casa. Lo que pasa es que me la han roto. No, aquí no hay ni cruces ni casa. Venga, va, pues ahora cuento yo. Venga, me habéis pillado. Ahora cuento yo. Uno, dos, tres. Pero esconderos que si no os voy a pillar. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Voy, el que no se ha escondido tiempo ha tenido. A ver, por Julio, por Largo, por Nacho, os he visto a todos. Ahora paráis vosotros, suéltame. Hostia, a Shady no lo había visto. No vale salvar. Oiga, pero que no he hecho nada, si es que no me han dado tiempo. Señor, le hemos visto ahí conduciendo un poco ebrio, ¿eh? No iba a borracho. ¿Cómo está usted? ¿Qué le ha pasado? Yo no iba borracho, que ha puesto una... Entonces, al puesto de seguir me he caído un poco. Soy un tío responsable. Yo no me voy a acordar de hacer. ¡Papá! Señor, le traigo aquí al sabueso que va a ver si tiene usted droga en el culo. No llevo nada, he tomado todo. Ya, déjame tranquilo, señor gente, déjame tranquilo. Déjame tranquilo, señor gente, Shady, hola. Oiga, señorita, le embargo todo lo que usted deje por ahí tirado. El señorito Tire se lo embarga, oiga. Al rico embargo. Oiga, al rico embargo. Embargo todo, cualquier cosa. Vehículos de toda clase. Hola, caballero. Se embarga todo, toda clase de vehículos, oiga. Al rico embargo. Si hay que embargar, ¿a quién vas a llamar? A Etine. ¿A quién vas a llamar? A Etine. Llámame si hay que embargar. ¡Habéis matado a mi colega! ¡Loco! ¡Cabrones! ¡Te busco! ¡Te busco! ¡Despierta, tío! ¡Levántate! 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 ¡Y se cura el hijo! ¡Aguanta! ¡Tranquilo! ¡Voy a poner los triángulos! ¡Chicos! ¡Te busco! ¡Mantén ahí el policía! ¡Éramos colegas de camiseta! ¡No! ¡Éramos colegas de camiseta, cabrones! El chaleco reflectante, un jota faltado para... ¡Cabrones! Voy a hacer exposiciones de esas para hacerme policía y me voy a suicidar nada más que por matar a un poli, cabrones. ¡Ay, Unco! ¡Despierta! ¡Despierta, Unco! ¡Unco! ¿Esto rojo que tiene por aquí qué es? ¿Habéis matado a mi colega? Un médico, por Dios. Teujo, de mierda. Tronco. Cabrones. Se dan a la fuga, Busco. Pero tranqui, que les he pillado la matrícula.
Microphone no, que pases mucho, que tenemos aquí a uno nuevo. Ya sabes que se compra ya. Tino, no os dejas entrar. Esperaros, chicos, hay que rolear primero. Hay que rolear un poquito, esperar que disparen. Okay, no podéis entrar así a saco. Señores, vale. Les habla la policía. Hagan ustedes el favor, ríndanse, salgan con las manos en alto si son tan amables. Y podremos considerar el hecho de que salgan ustedes casi indemnes de este atraco. Es más, ha traído el recluta Pibitrón. El recluta Pibitrón acaba de traer hamburguesas y donuts recién sacados que Lola las acaba de traer a la comisaría. Salgan con las manos en alto. ¿Están ustedes dispuestos rápido a rendirse? No pasa nada, puede abandonar la zona, que estamos de fiesta, estamos de despedida de soltero. Vale, coño, haberlo dicho, pues entonces nos vamos, tranquilos. Oye, ¿tenéis unos cigarritos de la risa? Os vamos a echar ahí unos porritos, ¿eh? Que ya que estáis de fiesta, podáis disfrutar un rato. Señores, ¿qué hacen disparando? Señores, pero por favor. Podemos abrir ya, ¿no? Eso no puede ser, hombre. Ahora ya no nos vemos en la obligación de entrar a saco. ¿Cómo hacen esas cosas? Tine, ¿nos das permiso para entrar? Sí, ya se puede entrar. Déjanos sacrificarnos por Altis. Fondo derecha. Eso que han hecho es una locura, señores. Si faltaba papel higiénico en los lavabos, pues nos lo dicen y lo reponemos. Pero no es para ponerse así, esto es una furia, ¿me entienden? ¿Le han hecho ustedes un esguince a recluta patoso? No puede ser. They're joined your channel. ¿Al espoteo? No. Esto se lo atrape, ahora todo. Pibi, te he ganado. ¿Puedo enviar un mensaje ahora todo para que abandone el helicóptero de confesionario la zona? Tío, te suelo, cabrón. No, te cures así, no te cures así. Se fue para todos lados. Pibi, traje. ¿Eh? Traje. No, y el traje lo llevo bien. Confesionario. Pero lo demás. No, tiene. Traje confesionario, tío. Señor, ríndase. Está usted totalmente rodeado. Lo siento. Ten cuidado que por ahí tiene que estar. Caballero. Ríndase. No incremente su condena. ¿Qué? Antes se había metido en esta casa una hostilidad de gente. Hágalo por sus hijos. Sabemos que tiene dos hijos y una hija. Feos, pero los tiene. Tiene que darles de comer igual. ¡Ah, señor caballero! ¿Pero qué hace, por Dios? ¡No! ¿Qué va? ¡Jaime, la puerta! Microphone muted. Señores, que traemos donuts recién los ha traído, recién hechos Lola a comisaría. Donuts cubiertos de caramelo, con chocolate, lo que a ustedes más le guste. Traemos dos cajas en el maletero. Salgan y ríndanse y les dejamos elegir el donut que quieran. Chocolate con churros no tenemos, caballero. Le repito, tenemos donuts con chocolate, donuts cubiertos de caramelo con doble glaseado, con de fresa. Bueno, tienen para elegir un montón, pero solo tenemos donuts, café y poco más, señores. De ahí pueden ustedes elegir, que es que les vamos a dar el que prefieran. No, o churros con chocolate o nada. Señor, churros con chocolate, a ver, vamos a hacer una cosa, a ver. Algún recluta, por favor, que se vaya a Cabala a la cafetería y traiga churros con chocolate para los señores. Vale, ahora mismo viene el recluta Patiño con los churros con chocolate, señores. Mientras tanto, si son tan amables, por favor, salgan con las manos en alto y entréguense. Hasta que veo los churros, nada. Yo tengo los churros.
Vale, vale, de acuerdo, de acuerdo. Denos dos minutos. Dos minutos y tiene aquí usted los churros calentitos, ¿eh? Recluta Patoso. Recluta Patoso, póngase bien la chaqueta, por favor. Y traiga los churros con chocolate. No, de mañana. Quiero el tuyo y la de mañana. ¿Quiere, cómo dice? Repítame, por favor, caballero. El periódico de mañana. El periódico de mañana, pero entonces podría hacer usted trampa y jugar a la lotería y ganar. Entiéndame, eso no lo podemos hacer. Si quiere, yo le puedo comentar las noticias de mañana. Eso sí, pero en escrito no, porque aparte tengo muy mala... Si quieres churros, de casa Sofía. Que no te gusta más, son los mejores. Tenemos... Casa Sofía. Sofía, pero Sofía no, aquí en comisaría trabaja Lola. Sofía trabajaba antes, pero la hemos despedido porque se llevaba los bolis de comisaría. Veo, me tiro. Suélteme o me tiro. Que me tiro, ¿eh? Mire, un ifri. Ya no se tira usted, caballero. Ya no se tira usted. Que me tiro, ¿eh? Que estoy muy loco. Suélteme, que me tiro. Que me tiro. A la de tres me tiro, ¿eh? Una. Pues, venga, caballero, que queremos ver. Bájese un poco, que está muy alto, me voy a hacer daño. Bájese usted, no sé, a metro y medio de altura. Como no tiene huevos a bajar a metro y medio de altura, me tiro. Me tiro, ¿eh? Déjeme, ya conduzco yo, que le veo muy mal. Pa' usted, borracho. Oiga, suélteme. Me eyecto, ¿eh? Venga, caballero. Me voy a eyectar. A la de una me eyecto. A la de dos. Que me eyecto. Mira, se ha eyectado. Es una avaricia. Yo también. ¡Yeah! ¡Lol! 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 Si es que se lo he dicho. Me voy a eyectar. Mire. Y ahora le hago un baile. No puedo bailar con las manos atrás. Suélteme las manos. Macho men. Hey, cachupi. Macho men. Macho men. Ay, cachupi, macho. Macho men. Ay, cachupi, el macho men. Macho Hola. Men. Ay. Tiene que ir a tirar la basura. ¿Dónde tienes? ¡Cabrones! ¡Abuso policial! ¡Sálvame! ¡Largo! ¡Sálvame que me estoy ahogando! ¡Que lo veo todo nublado! ¡Ya voy, señor! ¡Sálvame, por Dios! Yo no me quería eyectar, la culpa ha sido suya, me ha obligado. Oye, Largo, ¿cómo puede ser que podamos...? Mira, se ha ahogado también. Mira, los he matado a todos con mi mente. Eso para que se metan ustedes otra vez conmigo. Ah, yo también me he muerto un poco.